Buenas, buenas, bienvenidos a Chiringuito UI. Hoy le traemos el unboxing y la conexión del reloj GT3 Max, ¿ok? Vamos a verlo. Bueno, primero viene en esta cajita espectacular. Creo que es uno de los mejores relojes que he visto. Es un reloj sumergible, ¿ok? Aquí ya lo tenía prendido. Viene con tres mallas, ¿verdad? Ay, perdón, que la de acá la saqué para probarla, para verla. Estaba observándola un poco, a ver qué tal era. Viene con una malla de cuerina, más elegante. Viene con una malla de silicona, ¿ok? Viene con el cargador inalámbrico, su cargadorcito inalámbrico que es potente, ¿ok? Viene en esta cajita. Viene con la malla metálica. En este caso es tipo Rolex, que es espectacular. Si usted es mujer y quiere el reloj, se le puede cambiar esta malla por una más finita que tenemos disponible sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Y viene con su manual, donde usted acá puede escanear el código QR para poder acceder al programa. Pero yo le voy a decir igual el nombre del programa, así que no hay ningún problema. Vamos a sacar el relojito. Vamos a verlo. ¿Verdad? Miren, es pantalla AMOLED de alta calidad con alta precisión. Ok, es un relojito hecho en aleación de aluminio con titanio, súper resistente. Donde la carga inalámbrica se carga por acá, tiene el botón de encendido y apagado y la corona con la que usted se puede mover dentro de los programas, ¿ok? Tiene varios tipos de ejercicio, ¿ok? Y la verdad es que es un reloj de alta precisión. Usted puede entrar a los ejercicios, las mediciones van a ser no solo por algoritmo, sino también por ritmo cardíaco, y usted va a poder disfrutar de un reloj de excelente diseño y de alta calidad. Este es un Push Design, ok, que es uno de los mejores del mercado. Realmente es un reloj que recomiendo, que usted lo puede comprar con toda la facilidad del mundo. Nosotros lo tenemos aquí abajo en el link ya publicado en nuestra web. Si usted quiere más información de él o si quiere comprarlo, pues bueno, lo puede hacer desde nuestra web con las promociones que tenemos. Bueno, entonces vamos a conectarlo, vamos a bajar el programa. Vamos a conectarlo con Android y vamos a bajar el programa, que el programa se llama Wear Fit Pro. Ok, tengo hormigas acá. Adiós, ya te maté. Voy a buscar Wear Fit Pro. Wear Fit Pro, que es este que está acá. Este, ahí lo pueden ver. Le doy a actualizar porque ya lo tengo instalado. Siempre tienes que estar actualizando el programa, ¿ok? Eso es muy importante. Vamos a dejar mientras se actualiza. Les voy a explicar qué otras funcionalidades tiene el reloj. Si usted la de arriba hacia abajo, tiene la configuración, ¿ok? Yo le recomendaría que lo primero que usted tiene que configurar es el idioma, ¿ok? Language. Se va a Language. Baja, el reloj cuando se prenda por primera vez va a encender en esta pantalla. Allí escoja español y dele a la flechita esta que está aquí, ¿ok? Una vez que ya está en español, ya va a poder navegar por el reloj con facilidad, ¿ok? En este menú rápido hay varias opciones. Está también descargar desde la aplicación el tema del GPS. Tiene NFC por si usted quiere pagar desde el reloj. Y tiene varias, fíjense que aquí hay varios mensajes porque ya había estado haciendo la prueba. Puedo ver los mensajes que yo quiera, puedo manejar, tomarme la presión, el ritmo cardíaco. Este reloj evidentemente hace ese tipo de tomas, pero recuerde que esto es referencial. Usted no puede confiar su salud a un reloj, ¿ok? Veamos si bajo. Creo que sí. Abro la aplicación. Wear Fit Pro.
y procedo a conectar el relojito. Ah, el modo de colocar las manillas es súper sencillo. Voy a agarrar una de ejemplo. Este reloj viene, tiene opciones de manillas diferentes. Por ejemplo, tenemos la rosa, ¿okay? Que también se le puede agregar. Usted coloca así la manilla en el huequito este que está acá. Luego con el dedito presiona aquí y espera que encaje. Ahí encajó. Ahí encajó. Y luego le coloca la otra. ¿Ok? Lo mismo, primero en el huequito de abajo. Luego baja aquí y ahí no encajó. Ahí encajó. Y ya está el relojito. Color rosado que es precioso. ¿Ok? Vamos a conectarlo al programa. Le da a permitir. Se va a equipo. Quita esto. Ahí está tratando de buscar otro reloj que yo tenía conectado acá. Lo olvida. Le da de nuevo aquí. Ahí va a salir el GT3 Max. Ok, vamos a esperar que salga. Si no sale, usted valide, volver a empezar. Si no le sale, quiere decir que puede tener el Bluetooth apagado. Aquí está apagado. Yo, en primera instancia, lo que hago es reiniciar el reloj. ¿Por qué lo voy a reiniciar? Porque resulta que yo estaba conectándolo haciendo pruebas para poder ver que estuviera, ¿cómo que es? Bien, probar las funciones antes de hacer esto. Lo voy a restablecer de fábrica. Lo voy a restablecer fábrica. Y luego de eso voy a poder... Aquí ya me salió automático después que le di a eso. Vamos a esperar que el relojito haga su restablecimiento a nivel de fábrica. Me va a salir de acá. Voy a poner más iluminación a este coso para que ustedes puedan ver mejor. Y aquí en añadir dispositivo le voy a dar. Fíjense que el reloj al restablecerse cae en el idioma. Le doy a español y le doy a OK. Ahí quedó ahí. Le doy a conectar. GT3 Max. Va a salir aquí una especie de emparejamiento. Vamos a esperar que empareje. Lo saqué del coso. Veo que tenga el Bluetooth encendido. Ahí lo encendí. Y le doy a Reverb, que es volver a hacerlo. Ahí emparejó. Y le doy a Realizar. Él va a estar cargando todo lo que tiene que ver con notificaciones. Le voy a Realizar. Dice, le doy aquí, cuando me sale este mensaje, le doy a permitir acceso a todos los contactos y le doy a emparejar. Porque lo estoy haciendo con Android, ¿ok? Con iPhone es distinto. Dice, para medirla con precisión su frecuencia cardíaca, use su reloj y manténgalo al menos a un dedo del hueso, como aparece acá. Le da lo C. Le dice, para garantizar el funcionamiento del dispositivo y la aplicación y una conexión más estable, debe configurar los permisos en el sistema. Usted puede ir a la configuración para darle los permisos al sistema. Yo generalmente lo que recomiendo es hacerlo como lo voy a explicar yo ahorita. Ya usted hizo esto, usted luego se va a ir a mensajes, ¿dónde están? No los veo. Notificación de mensajes. Aquí ya está activo automáticamente todas las notificaciones de mensajes. Está el de Instagram, bla, 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 bla. Ok.
Veo si tengo actualización de software. No tengo. Va a salir siempre una publicidad. Le doy aquí. La quito. Es la última versión. Configuración de fábrica no. Eliminar dispositivo no. Gestión de horarios. Paquete. Otros ajustes. Veo si lo quiero utilizar a modo de 12 horas. Si quiero mediciones automáticas de mi ritmo cardíaco. Si lo voy a buscar dispositivo, ahí está vibrando. Ok. Cierro otra vez esta porquería que se abre acá. Tienda de aplicaciones. Ahí instalo el de la instalación de, ¿cómo es? Del instalado para yo poder utilizar el GPS. Instalo también la medición de la glucosa. Ahí lo está descargando. La frecuencia respiratoria. Y el control de video ya lo tiene. Ahí ya le instalé los programas necesarios. ¿Okay? El tema de la notificación ya está instalado. Generalmente cuando usted instala por primera vez Instagram, WhatsApp, Facebook, lo que sea, aunque WhatsApp es este que está aquí, usted tiene que ir, el reloj a veces le pide que usted active las notificaciones para el programa. Le da un cuadrito aquí que dice abrir. Esta vez no lo hizo porque ya yo lo había hecho. Pero si usted quiere activar las notificaciones, usted se va a configuración, que lo puedo hacer desde ahí de donde yo lo estaba haciendo, sino aquí en ajustes, se van a ajustes, se va a ir a pantalla de inicio, notificaciones, o no, más rápido aún, permisos en las aplicaciones, va a las aplicaciones, va a buscar la aplicación, gestor de permisos, va a ver cuál tiene la localización, cuáles pueden ver su localización. Y usted tiene que tener ahí a Wear Fit Pro. Si no lo tiene y aparece aquí abajo, por ejemplo, yo en este caso, el MacTivia Pro, le voy a dar permitir todo el tiempo. Y si lo doy así, él me la sube acá. Tiene que estar acá. Luego tiene que irse a cámara y tiene que estar el Wear Fit Pro aquí arriba también. ¿Ok? Voy y lo busco. Y le doy aquí y le voy a permitir. Retrocedo y él lo sube. Y automáticamente aquí está. Tiene que tener permiso a los contactos también para que pueda hacer cumplir todas sus funciones. Aquí está. No tengo que hacerlo. Y registro de llamadas también tiene que estar en permiso. También está acá. No tengo que hacerlo. A mensajes. También está aquí arriba. No tengo que hacerlo. Y al teléfono. También está aquí, no tengo que hacerlo. Ahí te verifica que tenga todos los permisos a la actividad física. También hay que darle permiso, permitir, y ahí lo subió. ¿Ok? Muy importante que usted haga esto. ¿Ok? Y ya está listo. Al hacer eso, ya está listo. Si a mí me llega un mensaje, por casualidades de la vida, este es el número que estoy usando de referencia. Si a mí me llega un mensaje, por casualidad de la vida, o una llamada, el reloj automáticamente va a sonar, va a establecer la conexión. Aquí dice, que hay una llamada en curso. Pero me está solo notificando, porque yo no le he activado todavía las llamadas o sea, me está notificando nada más porque yo no le he activado el hacer recibir llamadas a este reloj. Solo le activé el tema del programa. ¿Ok? Para que pueda hacer recibir, perdón, para que pueda recibir las notificaciones de WhatsApp, de llamadas y de todo eso. ¿Ok? Entonces, si a mí me llega a llegar un WhatsApp, evidentemente, ¿verdad? Yo voy a poder verlo. Yo voy a poder verlo. Fácilmente aquí en mi reloj. ¿Ok?
porque ya las notificaciones están activadas automáticamente. Entonces, cuando me llegue el mensaje, yo lo voy a poder ver allí. Si yo quiero buscar mi teléfono, bueno, también hay una opción aquí. Por ejemplo, si me perdió el teléfono, no lo encuentro. Perdón, este es el oxígeno en sangre. Tengo que buscar alguna cosita donde diga buscador. Creo que este no es, este es para relajarse. Aquí está. El buscador de teléfono, yo lo presiono. No, este es el del programa, imagínate. Pensaba que era ese. Hay un icono acá. Déjenme, permítanme buscarlo. Este no. Donde tú puedes buscar el teléfono, ¿ves? Encontrar el teléfono y conectarse al teléfono. No, este no es. Que puedes ubicarlo. Algún día lo consigo. Este no, este es el oxígeno en sangre. Bueno, aquí estamos navegando y conociendo el reloj completo. Esta es la medición de la frecuencia cardíaca, de la presión. ¿Cómo se llama? El cronómetro. El apagado. Ah, aquí el Bluetooth está apagado. Si yo lo enciendo, ya yo había hecho preestablecido una conexión, puedo hacer una llamada. Usar teclado, tengo que conectarlo, vamos a conectarlo para que me salte. Me voy a ajustes, perdón, conexiones Bluetooth y veo si me sale el watch hold. A ver, aquí ya está, esta es la conexión común y veo que aquí está el watch hold. Porque tengo activado el Bluetooth. Le doy al watch call. Voy a esperar que empareje. Le doy a permitir acceso a los contactos, como aparece acá, y le doy a emparejar. Ahí ya está conectado. Ok. Y si me hacen una llamada, algo que es muy importante. Esto funciona con WhatsApp común. Con WhatsApp Business no funciona. O sea, te va a sonar si lo tienes conectado a Bluetooth, pero no te va a notificar aquí, porque esto es compatible con WhatsApp común. WhatsApp Business no. Eso es muy importante. Pero si me llegan a mandar un mensaje de texto, sí lo voy a poder ver. ¿Ok? Porque sí me va a notificar. ¿Por qué? Porque el mensaje de texto sí está atado a esto. ¿Ok? Si yo lo abro, aquí lo veo. Okay. Y si hago así, ahí veo el mensaje de texto. Me acabo de mandar un hola. Okay. Bueno, les decía que si me hacen una llamada, yo voy a poder atenderla desde el reloj automáticamente. Vamos a esperar que entre. Aquí está la llamada. Si yo la atiendo. Hola. Ahí ustedes escuchan. Colgué. Porque si no se hace eco. Y dice llamada terminada. Me alerta también sobre las llamadas que ingresaron. ¿Ok? Y bueno, nada, no, esta es la manera de conectar tu reloj. Ah, una cosa que es muy importante. Si yo no quiero usar esa función, porque cuando yo use esa función y quiera escuchar un audio de WhatsApp, vamos a mandarme un audio para que ustedes lo vean. Audio de prueba, audio de prueba, audio de prueba. En este caso es a Business, evidentemente no me lo va a notificar, pero si yo lo quiero escuchar, se va a escuchar en el reloj. Usted no va a poder utilizar el teléfono ni para hacer recibir llamadas, ni para escuchar los audios, ni para hacer llamadas de WhatsApp. Si usted no desactiva esa función, ¿cómo la desactivo? Sin quitarla, sin eliminarla del Bluetooth. Bueno, es sencillo, me voy a ajustes, a conexiones Bluetooth, y luego de ahí el GT3 Max nunca lo voy a tocar. Estoy hablando de Android, no de iPhone, ¿ok? Me voy a ir al Watch Call, a la perillita aquí, al tornillito. No lo voy a tocar encima nunca.
y voy a desconectar audios de llamadas, le doy a aceptar y espero un poco, y luego audio de medios y le doy a aceptar. Solo esos dos. Si a usted le aparecen solo esos dos, desconecte esos dos. Este, si le aparece, usted no lo toque. Y luego de eso se retrocede y listo. Ahí ya va a poder utilizarse un reloj tranquilamente sin que tenga que escuchar los audios acá y las llamadas y todo aquí en el reloj. ¿Ok? Y va a poder utilizar su celular. Bueno, espero que les haya gustado el video. Dale like, suscríbete y compártelo en Facebook, que a cualquier persona le puede servir. Gracias.